Buongiorno, io sono Filippo Landini, faccio parte della redazione di SEATV, la scuola di learning d'Ateneo. Siamo negli studi della televisione universitaria, abbiamo come ospite il professor Agustino Escolano Benito, che è docente di teoria e storia dell'educazione presso l'Università di Valladolid e nello specifico è anche direttore del Centro Internazionale della Cultura Escolar, cioè il SENSE. Volevo chiedere appunto al professore, che cos'è il SENSE? Quali sono i suoi scopi e gli obiettivi principali? Buongiorno, grazie. El CEINCE es un centro creado por un grupo de profesores e investigadores de las universidades de Castilla y León, de Salamanca, la más antigua de España, a la que yo también he pertenecido en el origen, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, que hemos convenido en crear este centro para analizar en profundidad los problemas de la escuela en relación con su tradición, es decir, con la memoria y con la proyección en el futuro de la pedagogía y del mundo relacionado con las ciencias de la educación en general. Ok, quindi il senso è una sorta di laboratorio in progress. Efectivamente, es un laboratorio que somete a análisis, un observatorio de la realidad, un laboratorio que somete a debate, análisis, las principales cuestiones que afectan hoy a la sociedad contemporánea en relación con el mundo de la educación, el tema del interculturalismo, el giro digital, la nueva ecología, las relaciones de género, todas las cuestiones emergentes en la sociedad contemporánea son sometidas allí a estudio, a debate, en relación siempre de la perspectiva de la memoria. Es decir, no como cuestiones presentes solamente, sino como cuestiones que tienen también un pasado, una tradición. Come vede il ruolo o il futuro del manuale scolastico alla luce dell'evoluzione delle tecnologie, la cui maggiore piattaforma è l'editoria elettronica? Bien, el manual escolástico efectivamente es un instrumento tradicional de la escuela, tiene un largo pasado y hoy está sometido al embate crítico de los desafíos de la nueva civilización. A mi modo de ver, yo creo que el manual todavía sobrevive al giro tecnológico, muta para adaptarse en cierto modo a las demandas que la sociedad tecnológica le suscita y adopta formas interactivas que reflejan en algún modo también los interfaces digitales de las características de la nueva tecnología. Es decir, el manual se está comportando, a mi entender, como un medio pedagógico inteligente, ¿no? Que no se resiste a decaer, a desaparecer del universo escolar, e incorpora muchos aspectos que proceden del mundo digital, del mundo de las tecnologías. E, trovando invece più una situazione di attualità, diciamo alienandoci un attimo dal mondo prettamente teorico, l'Europa è sempre stata un bacino di cultura dell'educazione, in cui si sono sviluppate anche attraverso contrastanti teorie, la pedagogia e la didattica. E, secondo lei, quali sono le conseguenze della crisi economica su questi amplissimo campo di studi europei, cioè nell'ambito europeo? Tema complejo porque la Unión Europea no ha logrado efectivamente una aceptable integración de las culturas nacionales que componen el mosaico, digamos, del mundo europeo. Yo pienso que la pedagogía, la didáctica, en general, la educación, es un poco como el pegamento que puede dar cohesión a las diferencias nacionales, respetando naturalmente las características peculiares de cada una de las culturas que sobreviven hoy en el mosaico europeo, pero también favoreciendo las relaciones interculturales de una manera mucho más activa que lo que ha sido en el pasado inmediato. Grazie professore. Adesso volevo chiederle una domanda dal profilo più accademico.
che riguarda appunto il suo saggio La scuola come memoria, una prospettiva ermeneutica. Saggio contenuto nel volume Ermeneutica dell'educazione a cura di Anita Gramigna e Carlo Pancera. E volevo chiederle se ci può delineare i punti principali di questo saggio. Sí, yo pienso que somos memoria y una parte importante de lo que somos y por lo tanto de nuestra memoria se sustenta en la segunda sociabilidad a la que el hombre está sometida en su historia biográfica, que es la escuela. La prima es la familia, el entorno próximo, los pares de edad, más la segunda sociabilidad es la escuela. La escuela, desde que se ha hecho obligatoria para todos, per tutti, ha socializado en un mismo tipo de cultura y, por lo tanto, ha generado una memoria cohesionada, una memoria homogénea que permite que nos podamos entender, porque todos procedemos de esa memoria, de esa cultura. Este es el fondo del ensayo con el que yo he querido contribuir a la memoria también, claro, de nuestro amigo e intelectual, el profesor Antonio Valeriane, tempranamente desaparecido de nosotros cuando verdaderamente él era todavía un futuro muy cercano per noi, para nosotros. Poi le chiederei appunto se ci racconta un po' come nasce questa relazione di antica data fra l'Università di Ferrara, nello specifico il Dipartimento degli Studi Umanistici, e il Centro Internazionale del SENSED, quindi diciamo in questa prospettiva internazionale ed europea. La relación mía personal con Ferrara es bastante antigua. Yo pienso que va más allá de los 20, no recuerdo exactamente el primo año en el que yo he estado aquí, pero más de 20 años. Cuando yo estaba de catedrático en la Universidad de Salamanca, ya tuve aquí los primeros contactos y últimamente se han intensificado a raíz de la creación del CEINCE, del Centro Internacional de la Cultura Escolástica, que es un centro que se sustenta también sobre la contrastación, la comparación de los enfoques de análisis del problema de la escuela, del problema de la educación. Ferrara ha sido siempre una universidad avanzada en el conjunto incluso de la Italia, porque nosotros tenemos más relaciones con otras universidades italianas, con Torino, Macerata, Molise. Yo soy profesor visitante de la Universidad de Macerata, por ejemplo, Una recientemente. vasta rete Sí. di centri di studio in pratica. Sí. Y tenemos unas comunicaciones comunes en relación con la reconstrucción de la memoria de la escuela, el tema que antes hemos referido. Con la profesora Anita Gramiña hemos colaborado en varias publicaciones últimas y de hace algunos años en relación con estos temas. Y nuestra afinidad con Ferrara es muy estrecha, y muy larga ya, bastante larga, ¿no? En el tiempo y estrecha en cuanto a los tiempos, y esperamos, claro está, que también lo sea en el futuro próximo, ¿no? Sí. Ok, la ringrazio. Quindi ringraziamo il professor Agustino Escolano Benito dell'Università di Valladolid, presidente del SENSE, il Centro Internazionale della Cultura Escolar, e grazie dell'attenzione.